Muy buenas tardes a todos, espero que estéis muy bien en este vídeo para el canal. Y en este caso, estamos en skins que deberían estar en Punnins parte 9. Esta parte, este episodio, esta edición, como queréis llamarlo, son unas skins muy, muy guapas. O sea, desde el episodio 1 al episodio 9, creo que este episodio es de los mejores que hay. Porque las skins no solo que estén muy guapas, sino que es para gente que sí necesita una skin. Alguna, pues que. No necesito skin, no, no, no. Así que espero que disfrutéis un montón de este vídeo. Y vamos a comentar una pequeña cosita. Y es que me encantaría, de verdad. Sé que soy un poco cansino con el este tema, pero es que de verdad, si podéis, obviamente, que me apoyéis en mi canal de Twitch. O sea, YouTube cada día está peor en YouTube. O sea, prácticamente hago vídeos por amor al arte. Es que no gano absolutamente nada. Entonces, en Twitch, si me podéis apoyar, aunque sea con un follow o yo que sé, si tenéis Twitch Prime, que es Amazon Prime, lo linkeáis con Twitch. Si tenéis Twitch Prime, entonces si os podéis suscribir, pues me apoyéis un montón más para que veáis la gravedad del asunto con una suscripción da igual de Twitch Prime o tier 1 o lo que sea vale con una sola suscripción en un directo ya cobro más que un vídeo de unas 5.000 visitas más o menos podéis hacer una idea de cuánto me podéis apoyar en mi canal de Twitch así que por favor si tenéis Twitch tenéis en Amazon Prime y no lo usáis pues al linkearlo a Twitch podéis suscribir y me apoyáis un montonazo así que de verdad Muchísimas gracias a todos los que estáis todos los días en Twitch, los que me apoyáis, los que me mandáis bits, los que os suscribís, los que me dais un follow porque no podéis darme otra cosa que lo entiendo y lo comprendo. Muchísimas muchísimas gracias y empezamos con el vídeo. La primera skin podemos ver aquí, esto puede ser como un pack de dos skins, como hubo en la skin de Maldamba Navi y en la skin de Back, no sé cómo se llama. Hubo un pack también con una montura. Y vamos a hacer ahora como un pack con Eevee y Grover. Creo que solo con ver esta imagen podemos ver lo guapo que está. O sea, de hecho, me me encanta la skin de Eevee. Creo que no soy el único que dice. Buah, esta skin. A ver, la temática de Eevee no es esa. Porque la temática de Eevee es como algo de nieve, algo en plan más normalillo. Pero es que esta skin está guapísima. Aunque no sea de la temática de, de Eevee normal, pero está guapísima. Podemos ver aquí un poquito más a fondo el tema de los detalles de Grover e Eevee. Y la verdad es que está guapísima la skin de Grover. Sobre todo. Bueno, me gusta más la de Eevee. Pero en plan, la de Grover está muy muy guapa a ver si le puede pegar un poquito más esas temáticas el simple hecho de apocalipsis no los árboles no van a estar en sus mejores condiciones entonces me gusta mucho la paleta de colores aunque yo hubiera metido algo en plan más amarillo o un poquito más naranja rojo por el tema de en plan nuclear tóxico no solo una paleta de colores como amarillo oscuro gris que es como la paleta de colores de aquí pero aún así está muy muy guapa o sea creo que en la última como podemos ver ahí abajo en la derecha como que Activa la parte de detrás. Pienso que si sacan esta skin, los efectos de esta skin van a ser de las mejores que ha tenido eh, Grover. Porque la última que tuvo Grover, enero de 2020, los efectos rentaban más poner más efectos en esa skin. ¿Por qué? Porque como pusieron en eh, Splash, Splash Art o algo así, creo que se llama, vimos que en el dibujo eh, los efectos eran súper guapos. Pero luego dentro del juego era tal cual plastilina pura. Entonces. Pues nos quedamos ahí con esa entidad. Y creo que con esta skin puede quedar bastante guapo. Y no hace falta en modo plastilina No sé si me entendéis. En la skin de Evie, de verdad, la máscara. Qué fantasía todo. O sea, qué, qué fantasía todo. La máscara de Ivy. El pelo. El arma lo veo muy grande. Pero bueno, me puedo cambiar a otra arma sin ningún problema. El cubo este de hielo. Eh, o sea, qué fantasía todo, por favor. O sea, ojalá lo metan en el juego. Os lo juro. O sea, me compro esta skin y me compro 5 skins más. esa temática. Bueno, esta y mi cuenta secundaria también me la compro. Todo hay que decirlo. Vale, intentan. Vamos con esta skin para vuelo de Yakate. De Yakate. De sí, de Yakate, ¿no? De, es que me cuesta un huevo decir su nombre. Ya les he... En Twitter, conseguí buscarle en Twitter y ya le sigo en Twitter. Un poquito de apoyo nunca viene mal. Esa skin no está nada, nada mal, pero es verdad que la temática de Will, creo que no es del todo bueno, ¿no? Esa temática, pero de todos modos, Willow se necesita una skin. Será que una skin de esa temática no lo veo mal. Prefiero una skin así que una otaku furro, la verdad. Para que mentirosos os respeto, lo dije en el anterior vídeo. Respeto que os guste, pero las cosas como son, para gustos, los colores. Prefiero una skin así que una otaku o furro. Vamos con esta skin de Ayo. Y de verdad, veo esta skin. Y digo, oh Dios mío, prefiero esta skin mil veces a la skin que van a sacar ahora de Sailor Moon. O basado en Sailor Moon, los perros de 3kp. Ay, oh, Dios mío, Dios mío, qué fantasía. Ayo, en plan, la temática de Ayo, que es así como un demonio ahí raro. Me encanta, de verdad. Me puto flipa. Y me lo comparía, vamos, sin pensarlo. Es que estoy viendo a Luna. Qué fantasía. Vamos con Corbus y de verdad necesitaba comentar esas skins. Esta skin también está hecha por Dejacate. Uf. Esta skin de Corbus, qué fantasía. Es que este episodio es de fantasía porque, o este, sea, este episodio qué fantasía todo. O sea, el cuchillo está guapísimo. O sea, creo que solo por el hecho de que Corbus tenga un cuchillo puede meter unas skins o unos pasos de batalla o como queráis llamarlo, muy muy guapas. Ojalá lo saquen. Yo sería el primero que me lo compraría. De verdad, o sea, qué fantasía todo. Vamos a esta skin de IO, y si es verdad que estoy metiendo ya varias skins de IO, prefiero mil veces estas skins que las skins que han sacado ahora de basadas en Sailor Moon. Y de hecho, lo que pueden hacer es, como ahora los de PlayStation 4, Xbox, etcétera los de consola, no pueden conseguir la skin de Pip científico, ya que es con el tema de los referidos y es solo en PC, pues no estaría mal que metieran como una misión o un cofre, algo así, en la cual tú puedas conseguir esas dos skins. O un pack, lo que sea. Pero que puedas comprar esta skin junto con la de Pip científico. Aunque ahora que lo pienso, un Battle Pass Killers, ¿sabes? Pues no sería mal. En plan, si completaste el Battle Pass, te damos la skin de Pip científico. Y el que lo tenga, pues te damos un recolor Oye, mira, Paladins, cuando quieras me contactas para ideas ¿sabes? De verdad, los efectos están súper guapos. Luna está, vamos, preciosa. Y Ayo, el pelo verde, la vestimenta, los ojos, está guapísimo. Aunque los ojos me recuerdan mucho al nuevo juego de Outlast. Y estoy, pues, un poco loco. Que viene siendo el living, ¿no? Tengo muchas ganas de jugar ese juego, por favor, por favor, que lo saquen ya. Vamos con esta skin de Genos. Sí, es verdad que se parece bastante a lo que voy siendo Dredge, pero no pasa nada porque, aunque esté muy parecida, son skins. No tiene nada que ver con el lore ni nada por el estilo. Entonces, lo pueden sacar sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que esta skin, o por lo menos la skin normal, no los efectos y eso, se parece mucho a la skin que ya está en Overwatch. Y sí, es verdad que la gente puede decir, ah, es un plagio no sé qué, te copias de Overwatch, no sé qué. Bueno, los típicos niños rata, bueno, pues esos. Pueden decir, algo y a lo mejor Palings se caga un poquito, pero creo que si sí. piensan un poquito, dicen: Nos renta sacar esta skin, aunque nos digan algo o no nos digan nada. No renta sacar esta skin solo por el simple hecho de que la gente lo va a comprar. Creo que no soy el único que lo compraría, la verdad. Los efectos de curación, los efectos de la Q, los efectos de la F, el arma en sí está guapísima, un 10 de 10. Vamos con esta skin de drogoz y la verdad es que esa skin de drogoz me hubiera gustado muchísimo más que hubiese salido en el Battle pass ¿Es Equipio. Creo que esto es equipo ¿no? Es que a mí las cosas históricas, pues como que se me da un poquito. Mal. Esta skin lo hubiera preferido muchísimo, muchísimo más que la skin de Mick o la skin de Jin que hubo en ese pase de batalla que todos sabemos cuál es. Así que, de verdad. A ver, me faltan, en plan, ver los efectos y eso porque no lo han puesto, pero, o sea, el arma, el tema de la serpiente, no sé, me gusta todo. Sí que es verdad que Drogo tuvo una skin hace poquillo, que fue la de American Drogo o algo así, pero de igual, dentro de unos meses pueden sacar esta skin sin ningún problema, así que no veo nada malo en sacar Esa skin dentro de unos meses. Bueno, o, o dentro de un año, también te lo voy a decir. Aquí, Parrins, ¿tienes ideas para sacar skins? Yo me las compro, eh, no te preocupes Que si sacas estas skins Pues no me quejo Y que es que no Pues me cerramos para las cosillas, ¿sabes? Vamos con este skin de Corvus Pero digo, mío ¿De Dios mío, o sea, yo creo que ha visto mi vídeo. El chaval que ha creado esta skin, este fan art de esa skin, ha visto mi vídeo de por qué cambiaron el tema de skin de Corbus y todo eso en plan eh, por defecto. Y ha hecho, toma skin, ¿sabes? Porque yo comparto tu opinión y debería sacar una skin de Corbus Raven o Corbus Corbus Corbus. Oye, ¿cuál es tu skin favorita? Pues mi skin favorita es la de Corbus Corbus. ¿Cómo? De verdad, el cuchillo, la cabeza, el, el yo qué sé, todo. Todo está magnífico, me lo compré sin ninguna duda, si sí, es verdad que no es del todo como yo quería, porque yo quería la máscara de la pestenera, el tema del feto verde y todo eso, pero o sea, aún así es prácticamente igual que la que yo quería y la verdad me encanta muchísimo y creo que así para mí no tienen ninguna excusa en sacar ese tipo de skins, porque eso es una skin de, de un huevo, no puede sacar una skin de un pájaro me dice que no puede sacar una skin ahora mismo del tema de la pestenera y todo eso, por el tema de coño, lo que está pasando en China, una pestenera o algo así, bueno en el 2020, creo que se acabe pronto pues creo que ahora no tienen ninguna excusa en sacar una skin así además que coño pues con el bus le pegas la skin ¿no? y vamos con esta última skin de atlas de watchmaker en inglés y la verdad es que esa skin está muy muy guapa hay que decirlo Atlas necesita una skin. Ya lo puse en el tier list de campeones que necesitan una skin urgentemente. Y es verdad que en este episodio no hemos dicho absolutamente nada de Torval. Es verdad que tengo alguna skin que otra, pero es que no quiero hacer un vídeo de 20 minutos. A ver, ponedme en los comentarios si queréis un vídeo así de 20 minutos. Pero creo que se hace un poco pesado. Pero esta skin, además, es que la temática de Atlas, de que pueda retroceder en el tiempo, de que pueda parar a la gente. Y creo que es la única skin que nadie se puede quejar. Pero absolutamente nadie, porque. Está guapa la skin. Los efectos, no veo muchos efectos en este fanart, pero los efectos, como vemos, por ejemplo, en escudo, están guapos. La temática le pega a Atlas, no le sale el lore, o sea, es la única skin que a me acuerdo que no se sale del lore. Los efectos en plan de cuando recarga, que tiene ahí como un reloj y todo eso, guapísimo. Y es con pensar en los efectos que tiene que haber cuando Atlas use su F, tiene que ser... Magnífico. Paradis contrata a esta gente. Te lo pido por favor. Contrata a esta gente. Porque de verdad, con estas skins, se si le meten dentro del juego, obviamente. Nadie se puede puto quejar. Estas skins sí que son guapas. Estas skins sí que merece la pena gastar 800 putos cristales. Así que hemos dado un montón este vídeo. lo que me podéis seguir en Instagram, arroba play. Por favor, Seguidme sí, que no me sigue ni mi madre. Seguidme en Twitch, que de verdad me apoyáis un montón. Me apoyáis muchísimo más que aquí en YouTube. Hasta la próxima y adiós. Si no queréis seguirme en Twitch, pues eso que vieron.